Hoy en día las propuestas políticas en Argentina me enferman. La izquierda en general, en sus distintas versiones, y algunos sectores populares que quieren que seamos todo trolo, todo gay, todos tenemos que ser trolo ahora, ¿viste? Todos tenemos que ser trolo, todos tenemos que hablar con E, todos tenemos que ser feministas. Como si fuera una discusión central de lo que ocurre en medio de la gravedad que vive el país. La verdad, te digo, sinceramente, es para partirle la cabeza a alguien con algo, ¿no? Digo, están pasando cosas graves en serio. Es una pelotudez, la jugada esa es una pelotudez. Instalada todo el día, martilleo todo el día, todo el día, todo el día. Tu hijo no puede ser heterosexual, tiene que nacer y volverse trolo. Si nace heterosexual, se tiene que volver trolo, bancátela, te guste o no te guste, porque todo el día están martillando con eso, rompiendo las pelotas, las 24 horas con eso, como si no pasara nada grave. Después estos forros que son todos menemistas, que no quieren generar trabajo, no quieren generar industrialización, no quieren generar nada. O sea, y después tenés los otros con el chamullo de la mano dura, también, que tampoco quieren generar políticas educativas, no quieren generar derechos ampliados, nada. O sea, no quieren una democracia participativa, descentralizada, donde la representación sea semidirecta, en cierto sentido. No. Es la destrucción de cualquier debate político. Juegan todos juntos, hermano. Todos juntos juegan. Es un escenario, es un montaje. Están todos en la misma, con distintas camisetas.